el miedo se apoderó de los pasajeros de una terminal del Aeropuerto Internacional de Miami cuando un hombre agredió a uno de los guardias. Todo empezó cuando el sujeto gritaba incoherencias y al ser interceptado por un agente federal, reaccionó golpeándolo sin cesar. Se necesitaron varios oficiales para inmovilizarlo hasta que llegó la policía y se lo llevaron en una ambulancia. Están tratando de ver si tenía algún tipo de problema de salud, algún tipo de consumo de alguna medicina o algún tipo de problema con alguna droga. El caso es que, bueno, ahí está él en el momento en que todo comienza. Apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país Venezuela en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...